El ejercicio de fuerza no se hace para quemar kilocalorías, se hace para llegar sano a la tercera edad. El cuerpo tiene sensores para prácticamente todos los procesos fisiológicos que el organismo tiene, y saber qué disparadores genera cada uno de estos procesos fisiológicos nos puede ayudar a usarlos a nuestro favor para obtener los resultados que queremos tener en nuestro propio cuerpo. Lo mismo pasa con los ejercicios. Si tengo claro cuál es el estímulo que genera cada uno de los ejercicios a nivel fisiológico, entonces podré saber cuál ejercicio me beneficia más y bajo mi propio contexto de todo tipo, el social, el de trabajo, el cada cuánto hago ejercicio, mi condición fisiopatológica, todo eso bajo ese contexto, podré saber entonces cuál ejercicio me conviene más. ¿Cuál ejercicio me conviene más para bajar de peso? ¿Cuál ejercicio me conviene más para acelerar mi metabolismo? ¿Cuál ejercicio me conviene más para crear adaptaciones fisiológicas que me ayuden a regenerar más rápido mis tejidos y así poder vivir más tiempo? Que no te engañen diciéndote que hipertrofiar y ganar masa muscular hasta quedar bien mamado es lo más sano. Que no te digan, que no te cuenten, y vamos a comenzar. Amigos, sean bienvenidos a este canal. Hoy me complace hablarles acerca de los ejercicios para ganar salud hacia una tercera edad más saludable. Principalmente hablamos de que sus músculos necesitan de tres ejercicios principales. Los primeros, los que están relacionados a la tonificación muscular. Otros son aquellos que están enfocados a la hipertrofia muscular. Y tres, son aquellos ejercicios que se requieren para ganar fuerza. La diferencia entre estos tres ejercicios es sobre todo la carga de peso que vas a utilizar durante cada ejercicio. No es lo mismo que tú levantes tu máxima cantidad de peso una vez a que hagas con poquita cantidad de peso muchas repeticiones del mismo ejercicio. Una vez entendido este proceso, debes aprender cada uno de los estímulos que genera cada carga de peso y cada uno de los entrenamientos. A grosso modo, les voy a explicar las diferencias entre cada uno de los entrenamientos. Vamos a comenzar con el de tonificación muscular. Este se realiza con una carga de peso del 50% o menos de lo que tú cargarías máximo en un solo levantamiento. Y por ende puedes hacer muchísimas repeticiones. Estamos hablando de unas 25 o 50 repeticiones el mismo ejercicio. Ya depende de cada disciplina. Un ejemplo muy claro de esto es la calistenia. Por otro lado, tenemos el entrenamiento para la hipertrofia muscular, en el que debemos cargar aproximadamente el 70% de nuestro peso máximo que levantamos. Y con este 70% de peso podemos hacer entre 8 a 12 repeticiones. Este entrenamiento nos sirve principalmente para aumentar volumen muscular. Y aquel entrenamiento para ganar fuerza es aquel que se realiza con una carga de peso un poco alta, del 85 al 90% de tu peso total que levantas, y con este peso puedes sacar 6 o menos repeticiones, y esto con la finalidad de aumentar fuerza muscular. Un ejemplo de este entrenamiento son deportes más serios como la halterofilia. Yo sé que estos números pueden parecer cercanos una vez poniéndolos en comparación, pero en la práctica se ven abismalmente diferentes. Es como si comparamos cuando haces una dieta de pocas calorías o una dieta hipocalórica comparado cuando haces una dieta de ayunos. Y a lo mejor no se ve tanta la diferencia, pero en una vas a sufrir hambre, pero estás comiendo poco, y en otro vas a estar comiendo nada y vas a tener hambre y mal humor e irritación, ¿no? Y puedes sentir la diferencia entre comer poco y comer
nada. Igual pasa en estos entrenamientos. Podrán sonar muy poco diferentes, pero a la hora de llevarlos a cabo, los estímulos que genera en el cuerpo son totalmente diferentes. En el entrenamiento para tonificación muscular se podría decir que es el más fácil y el más sencillo, porque básicamente se requiere solamente de movilizar al músculo, de estar moviendo y estimulando al músculo, pero sin gran cantidad de peso. Su única función es llevar la sangre al músculo. Lo único que va a producir este bombeo de sangre en el músculo va a ser más que nada mantener activo el músculo, y esto quiere decir que va a reclutar a la fibra muscular que estés moviendo, pero eso no quiere decir que vaya a crecer de tamaño, simplemente lo va a mantener activo. Este proceso, aunque podría ayudar a mejorar algunas cuestiones de la estética corporal, su función principal es mantener activo algunos músculos estabilizadores, por lo tanto mejora tu postura corporal. Este tipo de ejercicios no te va a ayudar a oxidar grasa per se, ni tampoco a aumentar fuerza, simplemente es para mantenerte activo. Ahora, en el entrenamiento de hipertrofia es muchísimo más común entre las personas que asisten a gimnasios de pesas, con unas repeticiones aproximadas de 8 a 12, más o menos, depende del contexto de la persona, y pues el peso ya vimos hace rato más o menos también cómo es. Todo este proceso con el fin de aumentar tamaño en las fibras musculares, y esto lo hace pues gracias a la hipertrofia, que son pequeñas lesiones, micro lesiones bien pequeñas en cada una de las células de los músculos, y al repararse pues aumenta de tamaño esta célula. Por ende, al estar bombeando sangre adentro del músculo se va a ver grandecito, y además al aumentar el tamaño de la célula pues se ve mucho más grande este músculo. Es un procedimiento bien sencillo, bien básico en el cuerpo humano. Pero aquí te va un dato bien curioso que posiblemente no sabías. La hipertrofia en el sentido evolutivo no existía. Vaya, para la supervivencia no es funcional. Antropomórficamente nosotros nos podríamos desplazar por el bosque, por la sabana, o podríamos recoger nuestros alimentos, nuestros víveres, los podríamos estar buscando a través del tono muscular, porque son actividades repetitivas y fácilmente lo podríamos cubrir con el tono muscular. Ahora, si tuviéramos que utilizar capacidades más intensas, como es el defendernos de un depredador o mover objetos grandes de caminos, o sea, para pasar de un extremo a otro, pues ya se hacía uso de la fuerza junto con otras habilidades de la misma categoría, como es la flexibilidad, la elasticidad, la velocidad, ese tipo de habilidades que están a la par de la fuerza. Pero como tal, la hipertrofia no hacía falta. Es un concepto bastante vanidoso de la edad moderna. La hipertrofia carece de principios evolutivos comparado con los otros dos entrenamientos. Ya de ahí entenderás por qué el físico-culturismo y el fitness no es reconocido oficialmente como un deporte, pero eso es otro tema. Y antes de que cualquier persona dedicada a este ámbito me escriba algún comentario de hate, porque ya los conozco. ¡Tan rápido, Rodolfo! Ok, es muy válido y es tu decisión, pero hay que tener bien en cuenta que hay que cuidar la cantidad de masa muscular que tenemos en el cuerpo. Llegar a un exceso de masa muscular es igual de peligroso que tener exceso de grasa en el cuerpo. Y ahorita te voy a decir por qué. Veamos el concepto que hay que tener en cuenta. Aumentar la cantidad de masa muscular por encima de los límites naturales en el sentido de eficiencia, en realidad no tiene sentido. Requiere de mucha ingesta calórica. Y a la par, requiere de mucho esfuerzo sostenido en el tiempo para mantener este volumen. Y no solo hablo de la comida y del entrenamiento. Hablo de que para mantener ese volumen debes estar casi casi viviendo para mantener ese volumen. Adiós vida social, tienes que sacrificar a lo mejor algunas oportunidades de trabajo. En fin, vas a ser un esclavo manteniendo ese volumen de masa muscular. Volumen que va a tener que cargar tu cuerpo.
cuerpo, y ese es un exceso de peso. Y un exceso de peso por es igual de peligroso. Tu cuerpo va a sufrir, tus articulaciones van a sufrir, tus vértebras van a sufrir. Y aunque no lo creas, todo esto en conjunto genera un desgaste abismal mayor a que si tuvieras una masa muscular natural. Así que sí, tener masa muscular en exceso es comparable con tener un exceso de grasa corporal. Esto quiere decir que te va a restar años de vida saludable. Es importante que te des cuenta que obtener fuerza a un volumen menor de masa muscular y que sea proporcional esa masa muscular al tamaño total de tu cuerpo es importante para mantener esta funcionalidad sana. Va a proporcionar menor desgaste en tu cuerpo y en tu vida, haciendo más sostenible esta estructura. Quiere decir que vas a poder mantener un estilo de vida sana que se adapte a tu ritmo de vida y no al revés. Ya sea que tú quieras disminuir peso o que tú quieras aumentar peso, debes tener bien en cuenta que la hipertrofia no es obligatoria. Tener bien claro esto te va a hacer un proceso mucho más sencillo. Te dará libertad de movimiento a la hora de hacer tus ejercicios y al mismo tiempo te ayudará a no tener un desgaste tan fuerte en tu masa muscular. Además de que te va a brindar una apertura en otros aspectos de la vida, a lo mejor una comida más variada que si estuvieras de lleno en una hipertrofia muscular, con a lo mejor fármacos encima, suplementos que no necesitas. Vas a tener más tiempo libre, no tanto en tu vida general, sino que no vas a tener que estar metido en el gimnasio o comiendo todo el tiempo. Vas a poder tener mejor libertad social, entre otras cuestiones. Es por ello que mientras vamos descubriendo tus capacidades físicas, el entrenamiento de fuerza va ganando valor agregado. Además, por si fuera poco, cada día más sale evidencia científica que respalda todo lo que te estoy diciendo. El aspecto esencial que diferencia el entrenamiento de fuerza de los otros dos entrenamientos es que con el entrenamiento de fuerza estamos estimulando la producción de una hormona llamada somatotrofina, o también conocida como la famosa hormona del crecimiento. Esta hormona es clave porque en el adulto ya no lo va a hacer crecer de tamaño o de estatura. No, en el adulto lo que hace es regenerar los tejidos de manera más rápida. Supongamos que quieres cambiar algunos kilos de grasa adicional que tienes para entonces ganar masa muscular a niveles adecuados. O bueno, vamos a ponerlo más fácil. Supongamos que quieres mantenerte joven. Entonces lo que deberías hacer es cualquier procedimiento que estimule en tu cuerpo la producción de hormona del crecimiento. ¡Alto, alto! Yo sé que pensaste en inyectarte estas inyecciones de hormona, pero no. Yo hablo de que nosotros los mortales debemos hacer procesos para que estimular esta hormona de manera natural. Es lo mejor y lo más sano. Uno de los estímulos más efectivos es el ejercicio, pero sobre todo el ejercicio de fuerza. Pero aquí hay una obligación. Si vas a hacer ejercicio de fuerza, es obligatorio que mejores tu descanso. No puede existir uno sin el otro. Es la mancuerna perfecta para mantenerse joven, sano y fuerte. Si me vas siguiendo claro hasta aquí, tendrás ya bien en cuenta que para tener una eficiencia en tu cuerpo y una mayor expectativa de vida, sin muchas enfermedades en el camino, lo más importante es hacer ejercicio de fuerza. Un ejemplo más claro para que todos estemos en contexto son los albañiles de tu colonia que trabajan 8 horas con ejercicios de fuerza diarios. Muchas veces entre 10 obreros compran una Coca-Cola de 3 litros y el huevo con frijoles y tortillas no pueden faltar, y miren qué funcionales no salieron. Es un ejemplo muy burdo porque además influyen muchos otros factores, pero ya me entendieron. El ejercicio de fuerza te va a dar mayor resistencia y capacidad física. Tu cuerpo se hará más capaz
y más eficiente, aunque no tenga un gran tamaño muscular. Y al mismo tiempo, con ese tamaño de músculos naturales, vas a tener menor desgaste en toda tu vida. Se traduce a una mayor resistencia corporal, con más capacidades, con una mejor adaptación corporal y teniendo menos desgaste corporal, en cuestión de que no vas a tener que dedicarle tanto tiempo al ejercicio, a lo mejor la comida va a ser un poquito más variada, un poquito más libre, lo social vas a tener un poquito más de libertad, etc. Aquí en este video les quiero dejar bien claro que no todo lo que ven en internet es verdad. El marketing digital ha transgiversado un poco la información, sobre todo cuando recomiendan hacer ejercicio aeróbico con tal de oxidar grasas. El ejercicio aeróbico es más para mejorar la salud cardiovascular, ampliar la capacidad aeróbica y otras cuestiones más de producir hormonas como la serotonina para ayudarte a sentirte mejor. Pero como ves, su función no es quemar kilocalorías. Lo recalco porque el ejercicio de fuerza tampoco es para quemar kilocalorías. Sus funciones principales son otras. Como te dije en un inicio, el ejercicio ayuda a generar estímulos y estos estímulos van a crear ciertas adaptaciones metabólicas que a la larga van a ayudar a tu cuerpo. En otras palabras, un poco más simples, es que el ejercicio, cualquiera que sea, va a mantener activo nuestros músculos. El músculo es un tejido metabólicamente activo, que quiere decir que está gastando kilocalorías todo el tiempo. Mientras más masa muscular de manera adecuada en cada uno de nuestros organismos, cada cuerpo va a tener una cantidad ideal de músculo. Bueno, pues si tenemos la cantidad ideal, va a estar quemando kilocalorías aunque estemos en reposo. Y el ejercicio que más va a estimular la masa muscular va a ser el ejercicio de fuerza. Por ende, es el que mayor beneficio tiene en este momento. Reitero que esto es de manera muy personalizada, muy individualizada. Y si tú quisieras que te asesoren en cuanto a ejercicio y alimentación, deberías consultar con un profesional. Lo que sí te puedo asegurar de manera general es que si tú tienes una cantidad de masa muscular adecuada, te va a ayudar a perder grasa más rápidamente si ese es tu objetivo. La masa muscular, al estar gastando energía aún en reposo, te va a ayudar a seguir gastando más kilocalorías que si no tuvieras esa masa muscular activa. Por lo tanto, es como decir que aceleraste tu metabolismo. Ojo, un metabolismo acelerado siempre va a existir, sí, y solo si estás realizando un plan de ejercicios adecuados para ti. Un beneficio adicional del ejercicio es a nivel cognitivo. ¿Te acuerdas que al inicio del video te estaba contando que las fibras musculares se reclutan? Bueno, pues cada fibra muscular se recluta a través del sistema nervioso central y esto lo hace nuestro cerebro. Cada vez que nosotros estimulamos cada fibra muscular de manera diferente, nuevas neuronas tienen que estar activas para poder controlar esas fibras musculares. ¿Y cómo se activan estas nuevas neuronas? A través de la neurotrofina. Esta neurotrofina es la que ayuda a activar nuevas células para entonces poder contraer las fibras musculares en cada uno de nuestros ejercicios. Por eso es importante hacer diferentes estímulos en el ejercicio. Si me vas siguiendo hasta aquí sin perderte, puedes entender que esta neurotrofina está produciendo más y más neuronas, lo que hace que nuestro cerebro se mantenga joven. A nivel cognitivo, podríamos preguntarnos, ¿cuál demencia senil? Y debes quitarte de la cabeza que el ejercicio es solamente para gente joven. Estos beneficios del ejercicio de fuerza se pueden obtener a cualquier edad que tú comiences a realizar el ejercicio de fuerza. Mientras más jóvenes comencemos a realizar ejercicio de fuerza, podremos prevenir más el deterioro. Yo sé que no es lo mismo comenzar a hacer ejercicio de fuerza a los 20 años que comenzar a los 60 años, pero no quiere decir que comenzar a hacer ejercicio de fuerza
a los 60 es una pérdida de tiempo. Al contrario, al iniciar a hacer ejercicio de fuerza a los 60 años, vamos a estar ayudando que la persona adulta mayor esté regenerando sus tejidos de manera más rápida, por lo cual, si hay alguna lesión, alguna enfermedad, podría estar recuperándose de manera más rápida. Además, que vamos a evitar poco a poco el deterioro cognitivo. No importa la edad que tengas, debes comenzar a hacer ejercicio de fuerza hoy mismo. Ya para terminar, te voy a decir otro de los beneficios bien importantes del ejercicio de fuerza. Además de estimular la producción de serotonina, también estimula la producción de dopamina. Estas dos hormonas ayudan muchísimo al estado de ánimo y también al aprendizaje. Así que no puedes esperar más para empezar a hacer ejercicio de fuerza. Consulta con profesionales, esa es la invitación de hoy. Pero no dejes un día más sin hacer ejercicio de fuerza. Eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya servido de algún modo. Si fue así, déjame un mensajito o mándame un mensajito privado. Puede salir video para otra ocasión. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Eso me ayudaría mucho y a ti te llegarían tips gratis. ¿Qué esperas? Nos vemos en la próxima.